Ah, Ruby, 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 Ruby. La primera vez que vi esto era en solo un artículo en inglés en una página sobre los Power Rangers. No pregunten cómo. Entré al link y descubrí un tráiler muy extraño. Tenía una simple y pequeña niña con una hoz gigante que se transforma y que puede utilizarse como un rifle. No, como todavía estoy tratando de imaginar eso. Y ya pueden ver que eso capturó mi atención. ¿Por qué? ¡Porque es una maldita hoz gigante! Es decir, ¡miren esa cosa! ¡Wah! ¡Boom, boom, 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 boom! Después, mi atención se fijó en el hecho de que no era el único tráiler, sino que habían otros tres, y de que esto sería una serie de anime en internet, creada por americanos. Wow, esa frase sonó muy extraña en más de un idioma. Pero en fin, como mi primer video, les daré un pequeño vistazo a Ruby, volumen 1. Ok, empecemos con lo obvio. La animación es extraña, moviéndonos. Ok, hablaré de la animación. Cielos. Ruby está animado en Poser, un software de renderización en 3D, y eso ayuda a que la serie misma tenga un cierto aire único, específicamente en las peleas, porque en otros aspectos, bueno, eso. Entonces, vayamos a lo importante que sería. ¿En serio? ¿La historia? ¿Esto tiene una historia? Ah, pensaba que solamente eran patadas y peleas. No, Ruby tiene una historia grande que, curiosamente, en el volumen 1 no es utilizada. Para nada. Eso es más que nada porque cada uno de los episodios en el volumen 1, exceptuando los episodios 1, 8, 15 y 16, miden básicamente 4 minutos. 6, a lo mucho. Y eso no ayuda en la narrativa cuando tratas de contar una historia. Ni no me creen, los primeros 8 episodios, o al menos los episodios 2 al 8, son una sola historia. Una sola, donde conocemos a nuestros personajes, conocemos aparentemente lo que los motiva y conocemos el significado de Ruby. ¿En serio? ¿El nombre del equipo? ¿Es todo? Bueno, supongo que está bien, pero por favor. Ok, sí, es el nombre del equipo. En fin. Los siguientes dos episodios son. Después está un segundo arco con este tipo, que hablaré después de él. Y terminamos con. Oh, y terminamos con los dos últimos episodios, tratando como un continuará a la siguiente temporada. Ahora, ¿de qué se tratan los primeros? ¿De qué se tratan todos estos episodios? No les voy a decir, eso es un spoiler, por el amor a Dios. Además, la serie no dura ni 2 horas en toda su temporada. Vayan a verla. En fin, los personajes. Esta serie tiene muchos personajes, a pesar de que al principio solamente tenía tres: la buena, el malo y el mentor. Después llegaron todos los demás. Primero tenemos a Ruby Rose. La personaje Moe, linda, optimista y completamente hiperactiva, que obviamente todos los fanáticos se enamorarán de ella en el primer segundo. Más que nada también porque utiliza esa hoz gigante que mencioné hace un principio. Vaya, esa cosa es genial. Después, Vice Schnee, la tsundere del equipo. Y no es en serio, es una tsundere. Con todo el significado de la palabra. Ah, me encanta. Después tenemos a Blake, la dama más misteriosa de todo el equipo, que curiosamente tiene la historia más interesante de todas. Y por último tenemos a Yang, la proclamada por los fans Onesama del show. No me imagino por qué. Yang es mejor pony. ¡Hey! ¡Miren eso! ¡Ruby! RWBY. ¿Quién lo diría? Ah, sí, spoiler, por cierto. En fin, las cuatro tienen una curiosa química entre ellas. Más específicamente,
las parejas de Ruby y Vice y Blake y Yang, quienes han dado una cantidad absurdamente grande de fanficciones a través de los fanáticos este último año, que en serio me hace dudar mucho sobre de dónde carajos salen estos tipos. En serio. Por el otro lado tenemos al equipo Juniper. No pregunten, solamente sigan con esto. Tenemos a John Ark, el idiota del show. No, en serio. Es un idiota. Es un inútil. Y un idiota. Si ven el show, entenderán por qué. No voy a decirles por qué, porque eso es un spoiler. Después tenemos a Pirranicos. Es básicamente Sheena. Sheena. Ren, el asiático. Y por último, a Nora. La considero la Pinkie Pie de este show. Una vez más, no sé por qué. ¡Ah, sí! ¡Ya me acordé! Ah, eso fue tan genial. En fin. Y sí, esos son nuestros personajes. Ahora, los problemas se revuelven alrededor de la escuela Beacon para cazadores y cazadoras. Eso es Hogwarts. Gracias. Donde entrenan con el profesor Armstrong. ¿Entienden? Full Metal Alchemist. Armstrong. No, fue gracioso, ¿verdad? No. Ya que... donde aprenden sus técnicas para cazar monstruos. Sí, porque aparentemente... Every single area that isn't a civilized city is completely teeming with monsters. Bueno. Además de un montón de otras cosas que aparecen en este mundo, que no voy a spoilear, más que nada porque el volumen 1 no explica mucho, en realidad me parece una idea interesante, al menos en la manera en que los colocan. No tiene mucho de nuevo, al menos en la cultura anime normal, y si tratara de comparar es con casi cualquier otro anime, al menos en estilo de animación o caracterización, saldrían perdiendo lejos. Esta es solo la primera temporada, así que para poder juzgar bien tendría que ver un poco más de la historia y de los personajes, lo cual curiosamente ya estoy haciendo, ya que el volumen 2 apareció hace apenas unas pocas semanas. Así que supongo que ha hablado de todo, ¿verdad? Sí, hablé de todo. Ruby es una de esas series en las que o la amas o la odias. Así que no es para todo el mundo. Y no los culpo tampoco. Pero por lo que es, no está para nada mal. Así que habrá que ver después... ¿qué es lo que les depara el futuro?